Galicia en el siglo XX se convirtió en el principal caladero de ballenas de la península. La industria capturaba casi 200 mamíferos al año y era la mayor exportadora a Japón de España. Los marineros gallegos capturaron su última ballena en octubre de 1985, año en el que entró en vigor la prohibición de esta caza. Tras 10 horas de navegación, Elipsa 2 arriba con su carga a la factoría de Caneliñas, el C, en la Costa de la Morte. Esta fue la última captura del barco ballenero, dos días antes de la entrada en vigor de la moratoria internacional para la caza de cetáceos con fines comerciales. Era el año 1985. La moratoria ponía punto final a una pesquería con 7 siglos de historia. Galicia fue el caladero de ballenas más importante de la península. Probablemente fue la empresa más rentable de entre todas las empresas pesqueras gallegas, que con solo 5 o 3 barcos, bueno, y al final 2 barcos, pues el dinero que proporcionaba por marinero este comercio era muy importante. Los barcos perseguían, atrapaban, mataban y remolcaban a tierra las capturas. Estaban armados con un cañón en la proa. Era un artilugio de 80 kilos con 4 garfios articulados para cerrar la captura y provisto de una granada explosiva en la punta para acelerar su muerte. Miguel, capitán y artillero, fue el arponero del Elipsa 2 y pescó la última ballena. En su casa de Ares guarda el arpón granada. Empezó como ballenero en la factoría de Benzú, en Ceuta, en 1953. Este tipo de arpón se inventó hace muchos años, pero aquí en este caso de los que yo conozco, cambió la cabeza del arpón, lo que llaman los ecologistas el arpón caliente, que en vez de ser una granada de hierro fundido, los japoneses trataron de que no se desintegrase la granada porque se les estropeaba la carne. Y con este procedimiento de ahora, con este sistema ahora de esta nueva granada, pues no acontece esto de que se mezcle la granada con la carne. Los últimos arponeros aprendieron el oficio a bordo de viejos barcos desechados por los ingleses y los noruegos. Y por ello los gallegos pues pescaban bastantes menos ballenas, iban en barcos que tenían 30 años, 40 años, el Caneliñas, el Temerario, el Carrumeiro, el Cabo Morás, barcos bastante viejos y por ello pues las capturas eran menores, ¿no? Pero vamos, que como te digo, eran balleneros como cualquier otro y simplemente pues tenían que poner con un poco más de arrojo pues solventar esa deficiencia técnica, ¿no? Miguel fue arponero en muchos balleneros, en el Caneliñas, en el Lobeiro, el Carrumeiro, en el Elipsa 2. Ha perdido la cuenta de las ballenas que ha cazado en su vida, pero superan el millar. ¡Niño atento, hostia! Esto valdrá la noche, sí. ¡Arrima, arrima, arrima! Este es más grande que ha costado. ¡Arrima, arrima, arrima, que ven! ¡Arrima, que ven! ¡Arrima, que ven! ¡Boca! ¡Ay, échame, Miguel, échame! Cuando te parece que es un que te recreas en el tiro fácil, lo fallas. Y cuando ya va a ser de noche y te la juegas y aciertas. O sea que, pero bueno, todo llega a ser una rutina, te das cuenta. Y lo de cazar ballenas para mí últimamente era una rutina también. Un solo barco podía pescar al año 100 de ballenas. Este arponero recuerda un mes en que se mataron 60 bichos. En verano se producía el mayor número de capturas. Los barcos no iban muy lejos a buscarlas. Imagínate que estamos hablando de barcos construidos en el año 27 o 29. Esos barcos le metes
una ballena al costado y la media es de 7 u 8 millas o nudos, como quieras, no quieras. Entonces, el animal tiene que llegar en condiciones de que la producción sirva, el aceite sin acidez, la carne para el mercado, o sea que no puede tener muchas horas el bicho este. En la mejor época de la industria ballenera funcionaban en Galicia a pleno rendimiento tres empresas que se dedicaban a la caza de rorcuales comunes y cachalotes para abastecer el mercado japonés. El motivo por el que se cazaban estos cetáceos era la carne y sobre todo el aceite. Fue el gran negocio de la época. En el mercado japonés la carne de una ballena podía alcanzar los 100.000 euros. La flota de industrias balleneras, IPSA, pescaba al año una media de 170 cachalotes y ballenas. Jesús, como otros vecinos de Gures, trabajó en los barcos balleneros de IPSA durante 17 años. Se enroló por primera vez en un ballenero en 1959. A diferencia de la pesca de altura, los balleneros regresaban con frecuencia a tierra. Aquí, oeste de Finisterre, porque a nosa base era esta, non? Oeste de Finisterre, a partir das 60 millas para arriba, xa se vía. Podían parecer máis cerca, pero o normal era esa. E a ballenera mellor situada era esta, para a ballea. A ballenera de Morasa era máis ben para cachalotes, ali é moi bo sitio para cachalotes. A cuchilla. ¿Ves? Las vísceras fuera. Todo esto fue del sistema japonés. En 10 años, según datos de la Sociedad Gallega de Historia Natural, se capturaron en Galicia más de 4.000 cetáceos. A finales de los 70, la industria ballenera mantenía 233 empleos en Galicia y era la empresa española que más exportaba a Japón. Que conste que la mar no se la recomiendo a nadie. Pero dentro de la mar yo creo que era un oficio bueno. En la década de los 70 surgieron los primeros problemas para este tipo de pesquería. Primero fue la presión de los movimientos ecologistas. Después se fijaron cuotas y por último se declaró la moratoria internacional. La flota fue desmantelada y el oficio de arponero se extinguió.